pues ya corre el río por el medio de lo que era el azud. Ya, bueno, ha desaparecido gran parte de la estructura, ahora todavía tenemos que mirar hacia abajo, en la base, hay ferralla enterrada y bueno, hay seguramente más hormigón. Ahora estamos haciendo una base de trabajo aquí en la base del azud para poder también ver por aquí cómo se puede progresar en la eliminación. Aquí vamos a llegar eliminando sillares hasta donde está hasta esta piedra de aquí en la base donde está la ferralla, está aquí la vida. De aquí hacia la margen derecha, pues vamos a desmontar toda esta parte de aquí, en línea con el chopo este. Este chopo, pues bueno, no, tampoco vamos a hacer que se caiga, pero bueno, este pues tiene un poco los días contados, ¿no? Porque está metido dentro de la sección, estamos metidos hacia el cauce, el que vamos a mantener desde luego, porque ya a partir de aquí ya no vamos a tocar la estructura, pues va a ser este otro hormigón que hay aquí, este pues se quedará aquí para siempre ya. Bueno, sin duda va a ser interesante hacer un seguimiento del funcionamiento de la hora, no cabe el tiempo. Ahora en principio también tenemos una impresión porque el caudal es todavía bastante escaso. Y bueno, pues el río tiene que ir cogiendo caudal. Si hay precipitaciones, tiene que haber momentos de crecidas. Y bueno, la verdad es que va a ser muy interesante seguir el proceso y bueno, pues ver cómo va evolucionando, ¿no? Luego tenemos también el seguimiento biológico del funcionamiento de la permeabilización. En primavera cogeremos muestras nuevamente de ADN ambiental, aguas arriba de esta obra, para ver si hay remonte, si hay acceso desde abajo por los ciprínidos, básicamente, ¿no? Que remontan en primavera, mayo, junio, julio. Y bueno, pues eso va a ser interesante. Quizá si todo va como esperamos que debería ir, pues tal vez si no esta primavera, quizá tal vez la siguiente, todo depende de cómo se presente el año hidrológico. Pues quizá podamos verlo este año o quizá en años siguientes podamos ver que hay remonte estacional de distintas especies de ciprínidos que habitan el Tajo, aguas abajo, y que ahora pues va a quedar reconectado con el río Cabrillas por estas obras de permeabilización y las que tenemos previsto iniciar mañana en el azud del Molino Bajo, en Taravilla. Bueno, ya hemos puesto el pico en la máquina, ya tenemos la herramienta porque, bueno, pues se ve que aquí hay que picar. Hay más hormigón del que a primera vista puede parecer. El estribo derecho este tiene hormigón aquí en el centro y bueno, vamos a ver. Abriendo un poquito el vertedero por esta parte inicial. La idea es desaguar el vaso por esta parte más cercana por la parte derecha para poder ir progresando hacia... Mira, ahí vemos bloques de mampostería. Lado al otro, ya, bueno, mira, se va liberando. Ahí tenemos un poco de caudal,
importante. Tampoco. Y allá vamos. Poco a poco, vamos empujando con un pico de material hacia abajo. Nuestro material al final de empujar. Bueno, pues aquí vamos a ver el resultado más o menos final. De momento, hemos formado aquí la rampa que arranca desde allá arriba y bueno, pues aquí se va deshaciendo en un cono con algunos bloques intercalados y bueno, pues ya tenemos la impresión de que ya prácticamente es accesible, al menos para peces reófilos, que más o menos es lo que son las especies que hay por aquí. Aunque la configuración final pues se alcanzará con el trabajo del río, poco a poco. Ahora le hemos deshecho el tapón y hemos estructurado un poquito la rampa y poco más.